Familia Samaria, nos encontramos en la mitad de la selva amazónica en nuestro tercer día de misión. Estamos en búsqueda de los últimos materiales para terminar la construcción de la iglesia en la comunidad. Aquí nos encontramos con nuestro querido amigo Pachito, él es médico y nos está acompañando en la misión. Cuéntanos un poco de lo que estamos haciendo. Tres días muy intensos. Ayer fue un día de mucho trabajo físico, muy agotador, trayendo las columnas para la iglesia. La comunidad, a través del pastor, lograron conseguir madera de un árbol que dicen que es el árbol más fuerte de la región. Y bueno, fue muy pesado poder traer algunas columnas. Y ya hoy estamos, ayer ya dejamos puestas como las primeras partes de la base de la iglesia, las columnas. Y bueno, ya hoy venimos a traer el resto de madera para continuar con el trabajo físico de hoy, que también va a ser un trabajo físico muy fuerte, pero un trabajo muy lindo el que se está haciendo con la comunidad y la iglesia. Llevamos 15 minutos de recorrido, donde a todos nuestros lados, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, encontramos selva, encontramos árboles, encontramos animales. Podemos escuchar el ruido de los animales, muy hermoso. Y ya casi llegamos donde podemos recoger todo lo necesario para terminar la construcción de la iglesia. Vamos a pasar encima de un tronco, no, sí, encima de una quebrada. Muy chévere. Familia Samaria, hemos llegado donde vamos a recoger los últimos materiales para terminar la construcción de la iglesia. ¿Unas palabras del teacher? Bueno, yo creo que ha sido un camino un poquito difícil, pero si llegamos hasta aquí creo que podemos devolvernos, ¿cierto? ¿O qué dicen ustedes? Claro que sí. Sí. Eso, muy bien. ¡Vamos con toda! ¿Cuánto tiempo fue entrando? ¿Cuánto tiempo entrando? Richard, ¿cuánto tiempo fue entrando? Como 20. Como unos 20 minutos. Pero vamos, que yo quiero ver cómo se siente Alejito. A ver, Alejito, dinos algo. Bien, pues cansado, no es fácil, pero la motivación ayuda. Ok, muy bien. Bueno, familia, entonces vamos a ir contando cómo nos va de regreso a la comunidad. El árbol como tal se llama el caracolí. Entonces, como tal, vemos el tronco de allá. Este árbol medía como 12 metros hasta las ramas que están. La tenemos allá, arriba. Y entonces la madera que ven aquí están cortadas de 5 metros. 5 metros. 5 metros, sí. Correcto. Y ahora vamos a llevarla de regreso a la construcción. A la comunidad. A la comunidad. A la construcción del templo. Sí. Ok. Y ahora aumenta el tiempo de traslado al sitio, ¿no? Al sitio, sí. Ya no son 20, sino son más. 40, una hora. 40 minutos, sí. Una hora. Sí. Perfecto. Una hora. Muchas gracias, Richard. Thank you.
Ya llegamos a la comunidad y ya descargamos todo el equipo y todo el material para terminar y continuar la construcción de la casa de oración en la comunidad. Acá ya puse a grabar. Entonces yo acá acerco, miren, y acá lejos. Y nos vemos así todos. Estoy grabando tu voz. Habla. Di algo. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Dónde vieron? ¡Rapé! ¡Rapé! Ahí te estoy grabando. Puedes mostrar todo. ¡Hola! Puedes hacer un documental. Grabas el cielo. Mira eso. Grabas el cielo. Todo lo que hay ahí. Todo. Una, dos, tres. ¡Oh! Y ya. ¿Ya? Ya está. Miren. Vamos a ver. Las orejas, miren.